Empezamos a grabar. Compartimos pantalla. ¿Se ve? ¿Pidió saludo? Pues es que deben de saludar, ya es clásico que saluden, ¿no? Pero también es clásico que pida el saludo. Pues saluden, digan Oli. Oli. Aquí, para el error. Ahí está. Bien, nos habíamos quedado la última vez que creamos los modelos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, empezamos a crear la clase conexión. Y el día de hoy vamos a crear, pues obviamente, la primera vista, que ya la tenemos en el index. Y vamos a hacer un login, ¿vale? Entonces, borramos esto. Class container y vamos a meter aquí un H1 que diga inicio de sesión y vamos a meter un formulario método post name login action, y el login debe de ir a un servlet que se encargue de verificar el usuario, así que es verificar el usuario. Adentro vamos a crear un table border, vamos a meter un tr, un TD, usuario, dos puntos, TD, vamos a meter un input de tipo texto, name, TXT, usuario, identificador, TXT, usuario, copiamos, pegamos, password, de tipo password, 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 otro TR, TD, este va a estar vacío. Tenemos otro TD, un input de tipo submit value ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Es un sencillito. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ir creando sería el servlet. Así que vamos al paquete de servlet. Nuevo. Servlet. Agregamos. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para este elemento? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Obtener los valores de los inputs. Así es. Eso es lo primero que tenemos que hacer, obtener los valores del input. Así que un string, user, password. User va a ser igual a request, punto,
get parameter txt usuario. Y aquí password. Ya que obtuve eso, ahora empiezo a crear mi primera instancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién sería la instancia? Pues DM usuario. Agrego la librería del control. Y le digo que ese usuario va a ser igual y mando a llamar a verificar el usuario y paso los parámetros del usuario y el password. Para que así mande la consulta que nos está solicitando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden mostrar el método de verificar, por favor? Es este. Ok, gracias. Entonces, ya que obtengo a este usuario, dame un momento, por favor. Ya, perdón. Como estábamos diciendo. Sí, claro. Ya que tengo estos elementos, ¿qué es lo que necesitaría? Ya que estoy obteniendo ese usuario, okay, lo que yo necesito es saber a quién le pertenece. Por eso viene el privilegio. Así que voy a preguntar. Sí, ese usuario es diferente de nulo. ¿Qué significa? Que sí existe un usuario. Así es. El usuario sí existe en la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como sí existe, le asigno una sesión HTTP session session usuario va a ser igual request.getSession. Y de esa sesión, yo voy a obtener el atributo del usuario. Entonces, mi sesión del usuario va a ser igual a setAttribute, perdón, punto setAttribute del usuario. Y mando el objeto del usuario para saber a quién le pertenece. Y como es la primera vez que está ingresando, la sesión tiene que ser verdadera. ¿Entienden por qué o no? Yo no entendí. ¿Qué no entendiste? O sea, ¿por qué nada más va a ser verdadera cuando sea la primera vez que inicie sesión? Porque es la primera vez que está ingresando. ¿No la ha cerrado? ¿Nunca ha habido un cierre de sesión? Nunca ha tenido una sesión. Es la primera vez que está entrando. ¿Sí o no? Ok. ¿Sí vale. ¿Entienden eso o no? Sí. ¿Seguros? Sí. Va. Entonces, voy a crear una segunda sesión. Sesión
del parámetro request.getSession, y esta no va a ser verdadera, porque esto lo que voy a hacer es pasar el parámetro del usuario. ¿Por qué? A diferencia de la anterior, este usuario, yo voy a pasar el user. La diferencia es que aquí lo voy a obtener del modelo, mientras que aquí del parámetro. ¿Sí lo entienden? Creo que sí. Sí. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, por supuesto. No me quedó muy claro eso último, profe. Son dos sesiones diferentes. ¿Por qué? La primera sesión la voy a obtener a partir de mi modelo. ¿Quién es el modelo? La base de datos. Significa que voy a tener que consultar para saber quién es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta. Pero esta segunda sesión la estoy obteniendo y estoy pasando el parámetro que viene a partir de usuario. Entonces, si mi login tiene de Monacit, va a jalar aquí de Monacit. Si yo mi user es el correo, va a decir de monacit@hotmail.com y no me va a decir el nombre del usuario, sino lo que escribió. Esa es la diferencia entre esta sesión y esta sesión. ¿Lo entienden? Sí, sí, sí. Entonces, voy a agarrar la sesión que hace la consulta del modelo. Entonces, para eso le digo, sí, mi usuario, punto, y voy a obtener su privilegio. ¿Estamos de acuerdo? Porque el privilegio me va a decir quién es. Y yo voy a decir que el privilegio es cero. Entonces, esto significa que es un admin. O esto significa que es un cliente. Depende de las reglas que yo dé para el privilegio del usuario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo voy a decir que en cero van a ser todos los clientes. Entonces le digo response.sendRedirect y lo voy a redireccionar a un JSP que va a ser mostrar helados.jsp. Else. Entonces no es cliente, entonces es un administrador. Response.sendRedirect y lo voy a redireccionar a otra vista que lo voy a llamar mostrar administrador.jsp. ¿Entendido? Sí. Y borro esto. Entonces, con esto, ya voy a tener la distinción a partir del inicio de sesión. Si eres cliente, te vas de este lado. Si eres administrador, te vas de este lado. Y aquí yo puedo reunir otro else, otro else, otro else, otro else. Dependiendo de cuántos roles tenga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, de este if, else. Entonces significa que no existe el usuario. ¿Estamos de acuerdo? El usuario no está registrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí le digo response.sendRedirect y lo voy a mandar a error.jsp. Entonces ya tengo mi vista para mis clientes, ya tengo mi vista para el administrador, ya tengo mi vista para cualquier error que surja. Y esto ya es un control. ¿Por qué? Porque se encarga de encaminar
hacia el tipo de usuario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. Ahora, vamos a hacer el mostrar helados. Porque eso va a ser para el cliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Primero vamos a obtener la sesión. Así que aquí vamos a decir que la sesión ya es verdadera. ¿Por qué? Porque se supone que el usuario ya se logueó. ¿Sí o no? Sí. O sea que si no tiene ese, para, bueno, ese atributo de sesión y no ha iniciado sesión, ¿no va a poder ingresar? Ah, aquí es donde lo que acabas de decir es lo que vamos a hacer. No. Vamos a incorporar código Java para exactamente eso. Si no has iniciado sesión, o me inicia sesión o me inicia sesión. No te voy a dejar entrar hasta que tú me inicies sesión. ¿Entendido? Sí. Profe, entonces desde ahí, o sea, ya ves que antes nada más poníamos en la URL el nombre del archivo y ya iniciamos sesión. Entonces, si ya no se va a poder hacer eso, ¿verdad? Pues lo que pasa es que vamos a jalar la sesión. Por eso, de este lado, la sesión es verdadera. Vale, vale. Entonces, vamos a declarar un string para el usuario vacío. Y vamos a decir lo siguiente. Creamos de nuevo la sesión. HTTP. Session, sesión, y voy a poner el mismo nombre del usuario para que sepamos qué es esa sesión. Request.getSession, y no digo que es verdadera, ¿por qué? Porque ya la traigo. Ya debo de traer una sesión, por eso estoy diciendo que es verdadera. ¿Vale? Y le digo que la sesión del usuario, punto, getAttribute. Y aquí vamos a decirle lo siguiente. Si mi usuario que voy a traer aquí voy a meter otro. Ahí está. Es idéntico a nulo. ¿Eso qué significa? Que no hay sesión. Entonces, ¿que no existe la sesión? Sí. Todo esto. Hacía falta tanto, ¿sí?, la parte de las interfaces como la parte de guardado de los datos en la base de datos. Yo he estado viendo con los muchachos, los he estado llevando de la mano ahí con cada elemento, con base en los formatos y procedimientos. ¿Qué falta o qué onda? Supone que debe estar así. Ahí está. Ahora sí ya. Ahí yo le estoy diciendo, si no hay ninguna sesión, porque por alguna extraña razón, el usuario pudo ingresar. Entonces, no trae ninguna sesión por parte de la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, por eso, aquí vamos a cerrar código Java. Abrimos código Java. Y aquí vamos a meter el siguiente elemento que nos va a servir para redireccionar. Vamos a meter JSP 2.forward. Y en el JSP forward vamos a poner lo siguiente. Le vamos a decir que va a ir al page. Si llega a entrar aquí, va a ir al index. Y vamos a mandar el siguiente elemento. ¿Sí? Como parámetro. Entonces, adentro del JSP, otra vez JSP, dos puntos, param. Y vamos a establecer como parámetro el nombre que va a ser un error. Y vamos a establecer el valor que le va a decir es obligatorio
autenticarse o es obligatorio iniciar sesión. ¿Vale? Es como un HRF que no pregunta. Exacto. Entonces, si el usuario por alguna extraña razón llegara a entrar a mi página de mostrar helado sin haberse logueado, aquí le estoy diciendo, Neil, regrésate al index para que te loguees. ¿Vale? Sí. Else. Prácticamente decirle no te puedes meter de colado. Uh-huh. En mi else, ¿qué voy a decir? Entonces ahí sí existe la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces yo voy a decir a mi usuario, que es mi string, que viene por parte de la sesión del usuario, punto, y que obtenga el atributo de quién, pues de ese usuario. Así voy a saber quién es. Por eso le estoy diciendo, eso es cuando haces una sesión con base de datos. ¿Vale? ¿Dudas ahí? No. Más de tiempo y de logística se estableció que. Entonces, aquí lo único que tendrían que hacer ustedes. Ya después se va a estar buscando es el alcance del software. Imprimir una tabla con todos los productos. A un cliente que tenga varias estaciones. Entonces, inicialmente lo que y eso ya se los enseñé. Es establecer. ¿Sí o no? Eran los sí. O sea, eso no es algo completamente nuevo, eso ya lo vimos, porque lo vimos exactamente con el ejemplo de los usuarios, una tabla general. ¿Qué es lo único que yo necesitaría? Creo mi tabla y en el tbody agregar código Java. Y en ese código Java debo de tener el vector de los productos, que es la lista de los productos. Y aquí voy a utilizar polimorfismo. Es un nuevo producto. Vamos a agregar las librerías. Cada elemento tiene su procedimiento. Ese procedimiento se nos estamos dando al usuario, digamos ya como un formato. Punto. Y mando a llamar al método. Y con eso ya estoy almacenando en lista de productos todos los productos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo único que tengo que hacer es recorrer ese vector. ¿Cómo recorrería el vector? Pues puedo hacer un for que venga desde mproducto, que es el producto, hasta mi lista de productos. Y aquí, imprimir producto por producto en la tabla. Y ya. ¿Estamos de acuerdo que eso ya se los enseña? Sí. Así que ya tengo mi correspondiente vista de todos los productos. Se supone que aquí debo de imaginarme que aparecen todos los productos, debe aparecer un botón o un clic o una acción o una referencia que yo le diga agregar al carrito de compras, ¿sí o no? Sí. Entonces, obviamente, voy a necesitar el servlet que se encarga de agregar al carrito. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que sea seleccionada esta política, se
puede. ¿Ese es un sí o ese es un no? Esa política como tal. Pues sí. Ya, ah, ya tiene ahí. El documento que se va a imprimir. Ahorita ese es un ejemplo. La intención es que con cada estación del servicio. Entonces, ya, con este elemento, como ya lo estoy agregando al carrito, ¿qué debo de obtener de este carrito? Aquí es donde debo de pensar. ¿Cómo es esa lógica de agregar al carrito? Porque yo para agregar al carrito, ¿qué estoy agregando? Un producto. No un producto, estoy agregando literalmente el detalle de la compra. Toda esa tabla, ¿no? La tabla del detalle. No toda la tabla, si recordamos. Esto es lo que estaría jalando. Ahora la intención es que también hay una vez. Esto. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y producto por producto, porque yo voy a ir agregando producto por producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo primero que debo de tener es la sesión. ¿Y por qué no es verdadera? Pues porque ya la estoy jalando, ya hay una sesión activa, ¿sí o no? Entonces, yo voy a necesitar el vector del detalle de la compra, porque es donde va a aparecer todo el detalle de la compra. El detalle de la compra es literalmente, esto es el detalle de la compra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo voy a iniciar con nulo. Voy a necesitar también saber la cantidad, porque hay una operación que tengo que hacer respecto del stock. Así que voy a necesitar otro vector. El stock del producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí tengo que imaginar que de esta página donde tengo todo, cuando yo le dé agregar, me va a visualizar una página donde tenga el carrito de compras y yo pueda ver los productos que estoy comprando, ¿sí o no? Sí. Así que obviamente voy a necesitar otro JSP que se llame mostrar carrito. Mostrar carrito va a tener la misma estructura que este. ¿Por qué? Porque en todos tengo que estar jalando la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí no se va a imprimir una tabla con todos los productos, sino aquí nada más se va a imprimir una tabla con el detalle. Productos que se están agregando al carrito. Tenemos que entender que el carrito es el detalle. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo los voy a obtener o cómo los voy a visualizar? Porque igual, ¿no? Es una tabla, pero en el carrito
no voy a necesitar la lista de todos los productos. ¿Aquí qué voy a necesitar? Aquí voy a necesitar el vector del detalle de la compra, ¿sí? Que es el detalle de la compra que acabo de hacer atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Agrégalo. Y aquí tengo que guardar todos los productos que ha seleccionado como si fuera una galleta, pero los voy a guardar adentro de la sesión. Porque les dije que dentro de la sesión yo puedo estar guardando los elementos y cuando tú entres se van a ver. Pero si cierras tu sesión, adiós a todo lo que hayas guardado. Pero si lo haces como una cookie, se queda guardada, ¿sí o no? Sí. Entonces, aquí le voy a decir que el vector que viene por parte del detalle de la compra, mando la sesión del usuario punto get attribute, porque ahí es donde estoy guardando. ¿Y cómo estoy guardando ese elemento? El detalle de esa compra de productos. ¿Vale? Y también voy a tener el vector de los productos, que es el stock de productos. Y como es la primera vez que estaría entrando, ahorita está en nulo. ¿Por qué? Porque cuando agregue al carrito, yo tengo que preguntarme aquí, ¿es la primera vez que está entrando o está agregando al carrito? Porque estás de acuerdo que si no es la primera vez, significa que tengo que ir incrementando los productos. Y si es la primera vez, tengo que agregar los productos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí lo entienden o no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo primero que voy a preguntar aquí. Si la sesión del usuario punto get attribute, comillas. ¿Y cómo dije que se llamaba el atributo? Detalle compra producto. Y le digo, es diferente de nulo. ¿Qué significa? Que ya hay productos ahí. Ya hay productos. Si ya hay productos, entonces le digo a mi detalle de la compra, va a ser igual. Y vuelvo a mandar lo mismo que estoy mandando aquí. ¿Por qué lo mismo? Porque así voy a ir agregando todos los elementos correspondientes. ¿Lo entienden o no? Sí, profe. Y voy a tener mi stock del producto, va a ser igual, y voy a hacer lo mismo, pero ahí voy a generar una sesión con el atributo del stock. Y aquí voy a establecer el stock del producto. ¿Por qué? Porque entonces yo ya estuve agregando cierta cantidad de productos que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Else, caso contrario. Entonces no hay una sesión con ese detalle y es la primera vez.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, el detalle de la compra va a ser igual a un nuevo vector del detalle de la compra. Y el stock del producto va a ser igual a un nuevo vector del producto. Porque es la primera vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, tenemos que pensar que con esto ya voy a saber el producto y la cantidad que se va a comprar. Entonces, obtengo el código y la cantidad. Código va a ser igual a integer.parseInt por parte de request.getParameter, comillas, y debe de haber, obviamente, un campo donde esté el código. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Punto trim para darle formato y quitar espacios. La cantidad va a ser igual a un integer. Con la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora genero mi producto, mi objeto de producto. Y mando a buscar ese código del producto. Entonces, producto va a ser igual a producto, punto, buscar el producto por el código. Así ya voy a saber qué es lo que van a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Double subtotal, porque hay que calcularlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para eso, para calcular el subtotal, es simple. Subtotal va a ser igual a la cantidad que ya tengo arriba por el producto, punto. ¿Y a quién mando a traer? ¿A ese? ¿O mando a traer al stock? O mando a traer a el precio. ¿Cuál de todos necesito ahí? El precio. Y con eso ya tengo el subtotal, porque habíamos dicho que era cantidad por el precio, ¿sí o no? Sí. Ahora, debo saber cómo está el carrito con los productos. Para eso creo del M compra, ¿no es cierto? Del detalle de la compra, un detalle de la compra de producto, que va a ser igual a un nuevo detalle de la compra. Y aquí es donde voy a obtener los elementos de esa compra. Entonces, el detalle de la compra del producto, punto. Y lo primero que yo voy a necesitar es un set del identificador del detalle de la compra, porque eso se tiene que agregar, ¿sí o no? El detalle de la compra dijimos que era automático. Autoincrementable.
lo dijimos aquí. Porque sabemos que se va a incrementar en el momento que exista la compra. Entonces, aquí yo ya tengo que darle un valor. Entonces, le voy a decir que obtenga de mi detalle de la compra, punto, el tamaño más uno. Así va a obtener el primer identificador del detalle de la compra. Voy a necesitar también el código del producto. ¿Y de dónde viene el código del producto? Del código. Voy a necesitar también al subtotal, que viene de lo que ya calculé del subtotal. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de eso, necesito la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Para meterlo en orden. ¿Y quién me falta? El usuario. ¿Y de dónde va a salir el usuario? El usuario tiene que haber salido de una instancia de MUsuario. Y aquí no tengo ninguna instancia de MUsuario, ¿o sí? Entonces, MUsuario es un usuario que va a ser igual a un nuevo. Gracias a esta U que estoy jalándola a partir de la sesión, yo voy a saber que aquí, ¿a quién debo de obtener? A U, punto, el identificador del usuario. Y a ustedes no debería de ser aquí el identificador del usuario. Aquí debería de ser el identificador del encabezado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese es un sí o ese es un no? Sí. Entonces, de todo esto que acabo de hacer, porque ese es mi detalle, tengo que mandar a llamar a mi vector. ¿Quién es mi vector? El detalle de la compra. ¿Estamos de acuerdo? Punto. Y agrego todos los detalles de la compra del producto. Y todo eso es esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, todo eso se lo tengo que enviar a la sesión. Entonces, la sesión, punto, set attribute. ¿Cómo se llama? Se debe de llamar detalle de compra de productos. ¿Y de dónde viene? Del detalle de la compra, ¿sí o no? Sí. Y al mismo tiempo, con eso ya estoy obteniendo todos los productos que se van a comprar. Pero también necesito saber el stock del producto. Entonces, mi producto, punto, set. ¿Y a quién tengo que mandar ahí? Al stock. ¿Y a quién tengo que recuperar aquí? Al producto, punto, get, el stock, menos la cantidad. Con eso ya sé
cuánto es el nuevo stock. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como ahora ya sé quién es el nuevo stock, simplemente lo agrego al vector, que es el stock del producto, punto, agrégame ¿a quién? Al producto. Porque ya tiene el nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y hago lo mismo que en el de arriba. La sesión del usuario. Punto. Y envío. Set attribute. Comillas. ¿Cómo se llama? El stock del producto. ¿Qué es? El stock del producto. Y todo esto, una vez que se termine, response.sendRedirect a mostrar carrito.jsp. Así esto se va a estar haciendo en un bucle, ya que cada vez que yo agregue un producto, va a estar haciendo todo esto para que me lo muestre aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y borro todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, cuando yo esté aquí en mostrar el carrito, tiene que haber ahora una opción para pagar o comprar, como lo quieran llamar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo lo voy a llamar un servlet porque tengo que recoger todo este vector y registrar la compra. Y cuando se registre la compra, se registra el detalle de la compra. Y automáticamente se tiene que actualizar el stock porque estoy comprando. ¿Sí o no? Sí. Finalizar compra. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Otra vez, recuperar la sesión. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Como la compra se establece en un día, necesito un objeto date para que se agregue la fecha en que se está comprando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y debo de obtener estos dos porque es donde estoy guardando los productos y el stock de esos productos. ¿Sí o no? Sí. Porque aquí ya estoy obteniendo toda la lista de todo lo que se va a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a establecer otra vez mi producto.
Ya que tengo mi producto, debo de saber el total a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí ya tengo toda la lista con todos los subtotales. Ahora tengo que obtener el total. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso tengo que recorrer el vector del detalle de la compra. Entonces, con un for que venga desde dónde, desde el detalle de la compra, de C hasta el vector. ¿Quién es el vector? El detalle de la compra. Y aquí le voy a decir que el total a pagar más igual, y voy a obtener de C punto, obténme el subtotal. ¿Sí o no? Para que me vaya sumando cada subtotal al total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genero mi usuario. Genero mi compra, porque es lo que tenemos que registrar, la compra. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le empiezo a decir que esa compra, ¿qué debo de obtener? Debo de obtener la fecha. Entonces, set la fecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de dónde viene la fecha? Pues del día, punto, tu string. ¿Estamos de acuerdo? Porque así lo dijimos. Ahora, el total, compra, punto, set, total, pues viene del total a pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me falta? El identificador del detalle de la compra. ¿De dónde viene ese? ¿Del detalle de la compra? ¿Y tengo el detalle de la compra? No, me falta ese. Entonces, detalle de la compra es el detalle de la compra. O ya lo tenía, ¿no? Sí, ahí está, detalle de la compra, pero aquí está. Ahí, ¿cómo se lo digo? Compra, punto, set. El identificador del detalle de la compra viene de DC, punto. ¿Y por qué no me obtiene nada? Porque este DC no es un objeto. Así que aquí le digo, detalle de la compra es igual a un nuevo detalle de la compra. Y ahora sí, detalle de la compra, punto, y ya lo puedo obtener. ¿Quién es? Ahí está, ¿sí o no? Entonces ya tengo la fecha, el total, el identificador. Nada me faltaría la forma de pago. Y ahí debería de tener, pues no sé, otra tabla que no he hecho, que es la forma de pago. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que voy a decirle que la forma de pago y voy a mandar un 1. Porque no tengo la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ya que tengo todo eso, Boolean, vamos a registrar la compra. Va a ser igual a la compra, punto. Regístrame la compra con el objeto de la compra más el detalle de la compra.
Y si vemos eso en nuestro M compra, aquí está. Yo le estoy diciendo que necesita una compra y el vector. Y aquí lo estoy mandando. La compra y el vector. ¿Sí o no? Sí. Boolean. Vamos a actualizar el stock. Eso viene de quién, del producto. Punto. Actualízame el stock. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque de todas maneras, recordemos que cuando se registre la compra, porque viene de aquí, va a mandar a llamar a registrar el detalle de la compra. Entonces se van a registrar los dos elementos, tanto el detalle como la compra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora nada más pregunto, si el registrar la compra es diferente de actualizar el stock, ¿por qué esos que me van a regresar? Aquí está. ¿Esto qué me regresa? ¿Un verdadero o un falso? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo redirecciono a una página que se va a llamar mensaje.jsp. Si no, lo redirecciono y borro esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando estos dos se ejecuten, porque si esto me devuelve verdadero y esto me devuelve verdadero, ¿son diferentes? No. Entonces, me manda el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Y ya nada más creo el mensaje JSP que me diga: gracias por tu compra, regresa pronto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en todo esto, yo debería de tener aquí también un botón que me diga cerrar sesión, que ese cerrar sesión esté donde ustedes quieran, en la parte superior derecha, o en la parte superior izquierda, donde ustedes quieran. Pero cuando yo le dé clic a cerrar sesión, se invalide la sesión. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Crear un servlet que se llame cerrar sesión. Entonces, nuevo servlet. Lo único que tengo que obtener aquí es otra vez HTTP session obtengo la sesión ya que obtuve la sesión punto invalidate se cerró la sesión y nada más le digo response punto send redirect al index. O ya, si quieres que aparezca un mensaje, pues lo redireccionas a que aparezca un mensaje. De te esperamos pronto o lo que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Así que con esto ya tienen toda la lógica del carrito de compras. ¿Dudas? No. No.
Yo tengo una duda, y es que si lo hacemos por servlets y, por ejemplo, en los JSP solo llamamos los servlets, ¿es más rápido que hacerlo directamente en el JSP? Recuerda que por eso estamos utilizando un modelo vista controlador, porque ¿qué es lo que estamos haciendo con los servlets? ¿Qué es lo único que hacen los servlets? Jalar la información de la vista. Hacer el procesamiento para que en la vista solamente se muestre. Si te das cuenta, en los JSP no estoy llevando a cabo las operaciones. Las operaciones las estoy haciendo en los servlets. Así es como existe la separación del modelo. Todo el back, esto es el back. Todo esto es back. O sea, que sí es mejor hacerlo por servlets. Pues solamente para el proceso. Porque si te das cuenta, el servlet, ¿qué es lo único que hace? Obtiene los datos, procesa los datos y te envía una respuesta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿eso qué nos está brindando? Nos está brindando principalmente de que tengamos certidumbre de que no van a obtener la información. Porque en el JSP, si tú mandas a hacer la operación en el JSP, pueden obtener tu código. Y sabría cómo se llaman estas cosas. ¿Sí o no? Ya. ¿Alguna otra duda? En la parte del index, que es donde se inicia sesión, si en la etiqueta de, bueno, ¿lo puede poner? El index, por favor, hasta arriba, en donde decía sesión. Aquí no hay sesiones. Ah, caray, entonces, ¿cuál era? Era un JSP, entonces. Bueno, es que decía sesión es igual a true. Ajá, si esa, ¿qué pasa si quita esa parte? Ya entonces no, tú tendrías que regresar aquí que la sesión es verdadera, porque ya existe. Aquí yo ya estoy diciendo que en toda la página, la sesión es verdadera. Que ya existe una sesión. Y se supone que tú para que entres aquí, tiene que haber una sesión abierta, ¿no? Bueno, esa es mi lógica. Porque tú puedes decir, no, el carrito, digo, los productos los puede ver cualquiera. Si los productos los puede ver cualquiera, no necesitas todavía aquí la sesión verdadera. ¿Cuándo necesitarías la sesión verdadera? Cuando lo agregas. Aquí es donde ya necesitarías que la sesión fuera verdadera. Cuando agregas el carro, esta sesión ya deberías de traerla como verdadera para mostrarla acá. Otra vez, ¿eso de qué va a depender? De la lógica de tu carrito. Yo con este carrito yo estoy diciendo que no vas a ver mis productos si no has iniciado sesión. Y tú puedes decir, Nel, pueden verlos aunque no tengan cuenta. ¿Vale? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? No, bueno. Controles, carrito. Entonces, técnicamente ya les di el modelo y los controles. Ya con esto, ya nada más ustedes finalizarían con todos los elementos que hacen falta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, díganle adiós a la cámara. Adiós.